Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al evento Aprende y Emprende de PQS. Estamos muy contentos de que todos estén conectados. Hoy tenemos se cayó el internet, Chumbi. Dile que ingrese. Dile, pon, 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 que ahorita iniciamos. Pon, 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 se cayó el internet. Pon, pon, buenas tardes. No, tranquila, iniciamos en minutos, vamos a poner. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al evento. Disculpen, tuvimos un problema técnico. Hoy tenemos a un exponente de lujo, es Lucía Martí. Lucía Martí es el Head of Business Development en Guaira. Ella estudió ingeniería en la Universidad de Lima, tiene un máster en negocios digitales. Y ha estado en diferentes posiciones estratégicas en empresas de tecnología, tanto B2B como B2C, y hoy viene a hablarnos de innovación abierta para el emprendimiento. La charla va a tener una duración de más o menos 30 minutos, y después vamos a estar escuchando sus preguntas para que Lucía nos vaya resolviendo todas sus dudas. Así que vayan conectándose, comenten y pongan en los comentarios sus preguntas. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Chumbi, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. De hecho, estamos ansiosos por saber un poco más sobre la innovación abierta. Dale, perfecto, ¿no? Yo contenta aquí de compartir lo que hemos aprendido en Guaira, ¿no? Perfecto. Listo, entonces Vamos. te dejo el escenario estudio. Dale, gracias, gracias. Bueno, ya me presentó Chumi, pero igual soy Lucía y les vengo a contar un poquito de cómo la transformación digital en general a todo nivel, tanto en grandes empresas como en pymes, es posible facilitarlo gracias a la innovación abierta. Bueno, actualmente estoy en Guaira. Guaira es un hub de innovación abierta del grupo Telefónica Perú, sino a nivel global, y eso hace que estemos constantemente en contacto con empresas y startups de todas partes del mundo. De hecho, aquí voy a soltar un término un poquito técnico, pero Guaira es un corporate venture capital. ¿Esto qué quiere decir? Que está constantemente buscando empresas en las que puede invertir. Y esta tesis de inversión la acompaña buscando que justamente estas empresas enganchen con tanto corporativos como empresas pequeñas y medianas, y que esa solución de esa startup en la que está invirtiendo sea aplicable al mundo de hoy, ¿no? Entonces, esta dinámica lo que hace es que, como les comentaba hace un ratito, pues tengamos contacto con una serie de tecnologías y soluciones que constantemente están apareciendo y que son, muy aplicables, sobre todo en el momento en el que estamos hoy, en el que la mayoría de empresas están buscando transformarse. Entonces, vamos a hablar un poquito de las pymes, que es ahí donde nos vamos a enfocar.
Cuando hablamos de pymes, para dimensionarlo, a nivel mundial estamos hablando del 90% de los negocios, ¿sí? Y estas pymes generan el 50% de los empleos que existen a nivel mundial. Cuando nos enfocamos solamente en Latinoamérica, los números son mucho más dramáticos aún. El 99.5% de las empresas son pymes, ¿sí? Y, uno de cada tres empleos que se genera en Latinoamérica es generado a través de una pyme, ¿no? Entonces, un poco estos números van para entrar en la reflexión de que cuando hablamos de pymes, nos estamos refiriendo, pues, al principal motor económico en nuestros países. Y, obviamente, Perú es, no es la excepción, ¿no? Perú es un país tradicionalmente emprendedor y donde estos números también son una realidad, ¿no? Entonces, aquí también me gustaría que reflexionemos un poco que cuando escuchamos que se habla de transformación digital, pensamos que esto se queda en la parte de arriba, ¿no? En las grandes empresas, en los corporativos. Pero la realidad es que si no logramos transformar y llegar a las pequeñas y medianas empresas, no estamos logrando una transformación sustancial, ¿no? Y justamente aquí lo que se busca es, que ese motor económico, ¿no? Esa masa de empresas se ponga al día de la tecnología y que acompañe un poco la transformación que ya nosotros mismos como usuarios hemos empezado a vivir ya hace algunos años. Si vemos un poquito de historia, hace ya varios años, a principios de los 90, empezó una transformación, una revolución industrial, la tercera revolución industrial, que iba muy relacionada a la aparición de la computación y la automatización de las industrias, ¿no? Si hacemos memoria, a principios de los 90, pues empezamos a tener las computadoras en casa, a conectarlas en internet, y empezó a transformar ligeramente, pues, nuestra forma de vivir. Pero ¿qué pasó? Que ya hace unos 5 años, más o menos, el boom del internet y de otras tecnologías como el internet de las cosas, como el machine learning, apareció y ha empezado a transformar todo de manera acelerada, de hecho, a una velocidad mucho mayor que la que tuvimos en las anteriores revoluciones industriales. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque la cantidad de data que se empezó a generar, no solamente nosotros como usuarios, sino en general en las industrias, empezó a crecer de manera descontrolada. Y el acceso a internet hizo que los usuarios, el acceso a internet básicamente a través de los móviles, ¿no? Porque ya veníamos accesando a internet, pues, normalmente desde nuestras computadoras. Pero en el momento en el que los smartphones se masifican como están masificados ahora, empezamos a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y empezamos como usuarios a pensar distinto y a actuar distinto. Pero no necesariamente esa nueva manera de pensar y de actuar se ha adoptado en las empresas, mucho menos en las pymes o en las microempresas incluso, ¿no? Entonces, aquí me gustaría mencionar una frase que a mí me llamó mucho la atención. No sé si han escuchado de Klaus Schwab, pero él es el founder del World Economic Forum. Y es un economista muy conocido que escribió un libro hace pocos años que llamó La Cuarta Revolución Industrial. Lo que Klaus menciona es que hemos llegado a un momento en el que no es el pez más grande el que se come el pez más chico, ¿no? Que es lo que normalmente sucedía, sino que es el pez más rápido el que se come el pez más lento. Entonces, aquí ya no estamos hablando de quién es más grande, sino de quién es capaz de poder adaptarse más rápido a los cambios que estamos enfrentando en el día a día, ¿no? Aquí sí quisiera que hagamos, todos los que estamos participando de la charla, un ejercicio mental y pensemos en esta Navidad que queremos comprar regalos, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso que realizamos como usuario, ¿no? Probablemente
si quiero comprar una bicicleta, entré a Google y busqué, pues, bicicletas, bicicletas en oferta. Y me salgan pues una serie de opciones, ¿no? Empezaré a navegar en algunas páginas, seguro en algunas de estas páginas empiezan a salirme banners de algunos otros anuncios de otras tiendas, ¿no? Donde me ofrezcan bicicletas. Si luego entro a Facebook o a Instagram, pues ya no es curioso que sienta que alguien me está observando desde el más allá y me esté mandando pantallazos de publicidad también de bicicletas. Y por último, no solo pues basta con todo este tema de publicidad que me está persiguiendo, sino que yo mismo como usuario no concibo comprar algo si no estoy comparando los precios, ¿no? O sea, no sé si se dan cuenta ahí del poder que estamos manejando como usuarios. El producto que yo quiero comprar lo voy a comparar en la web A versus la C versus la D, y también me voy a fijar en las cantidades de estrellitas o de reviews positivos que están haciendo los usuarios para saber si realmente es un producto bueno o malo o si se están quejando. Entonces, incluso si tuviera algún problema después de realizar esta compra, lo mínimo que yo espero es que me den una atención rápida por WhatsApp o por redes sociales. De repente ya ni se me ocurre levantar el teléfono para llamar. Entonces, si se dan cuenta, todo este proceso es muy distinto al proceso de compra como lo veníamos haciendo hace, no sé, 15 años atrás. O sea, no ha pasado mucho tiempo y ya las cosas o los procesos que nosotros mismos como usuarios creamos han cambiado radicalmente. Y es que hoy las empresas se enfrentan a usuarios que están totalmente informados y empoderados, ¿no? Y que no tienen ningún problema en destruir marcas pequeñas, grandes, no importa, a través de redes sociales, ¿no? Esto es justamente lo que les comentaba al principio, ¿no? Nosotros como usuarios hemos cambiado, pero las compañías no necesariamente. Y es aquí donde quisiera dejarles la reflexión que las compañías que no innovan no sobrevivirán. Y el proceso de reinvención es un proceso de reinvención que deberíamos de mantener de manera perpetua, sobre todo ahora que hemos vivido una pandemia y que nos hemos dado cuenta que de un momento a otro las cosas cambian y tenemos que ser capaces de poder adaptarnos a lo que se venga encima. Ahora, como empresa, ¿cómo puedo enfrentar esa transformación digital y tecnológica, ¿no? Y aquí, esto es algo muy personal y yo se los comparto desde mi experiencia. Creo que son tres los puntos clave a tocar. Cultura, conocimiento y acceso a la tecnología. Con respecto a la cultura, creo que es muy importante tomar conciencia de que estamos en un camino que aún no estamos muy seguros de cómo recorrer. Y cuando estamos en una situación así, tenemos que poder aceptar la prueba y el error. No sigamos con esa idea antigua, tradicional, de castigar el error. El error debe servirnos para poder aprender y poder mejorar. Entonces, sea que estemos en una pyme, sea que estemos en un corporativo, tenemos que poder fomentar que el equipo que está trabajando pueda probar cosas nuevas y que pueda equivocarse. Obviamente, este error tiene que venir acompañado de un aprendizaje, ¿no? Para que esto, pues, obviamente, genere valor dentro de la empresa. Hay otro punto importante, que es la reinvención. Esta reinvención, pues, tiene que ser trasladada desde la cabeza de la empresa hasta la persona que acaba de entrar hace 2 días a trabajar. Entonces, ese proceso de reinvención es el que nos va a ayudar a darnos cuenta cuando tenemos ciertas falencias de conocimiento, ciertas falencias en procedimientos, y nos va a ayudar a, pues, aceptar que tenemos que buscar formas nuevas de hacer las cosas. Y por último, creo que hay un punto también muy importante que trata de compartir nuestras experiencias, como emprendedores, me refiero.
también existe ahí una idea un poquito, creo yo, ya pasada de moda, de no, hay que tener cuidado con la información que comparto de la empresa o con lo que nos está pasando. Creo que ya no es tanto así, porque estamos en una realidad en la que no estamos solos enfrentando una tempestad, sino que son varios los que estamos enfrentando esta tempestad y estamos tratando de pasarla. Entonces, conversar de estos temas, compartir experiencias, qué me funcionó, qué no me funcionó, es algo que realmente puede acortar ese camino al éxito y acortar esa brecha que hoy estamos enfrentando, ¿no? En segundo lugar, el conocimiento. Aquí creo que es muy importante entender que hay muchos temas de actualidad que deberíamos de conocer que no conocemos, ¿no? Y si estamos pues, por encima de los 30, probablemente hay una serie de temas que no nos los han enseñado en la universidad o en el instituto donde estudiamos, porque son cosas relativamente nuevas, ¿no? Entender de metodologías ágiles para trabajar, entender de tecnologías como, no sé, la inteligencia artificial, temas de e-commerce, de digital. Entonces, es muy importante que como emprendedores podamos estar al día en esto, investigando, buscando plataformas en las que podamos educarnos, ¿no? Plataformas como Creana, como Acami, que hay una serie de plataformas que podemos utilizar, el mismo portal PQS, o sea, aquí hay un sinfín de opciones y en realidad los invito a que estemos constantemente curioseando en la web y viendo dónde podemos actualizarnos con respecto a este conocimiento, ¿no? El tema de la reeducación y la educación continua, que siempre decimos, es hoy más necesario que nunca, porque las cosas están yendo de manera muy acelerada y probablemente lo que aprendiste, lo que estudiaste hace 3 años, ya está cambiando y está evolucionando. Entonces, esa necesidad de aprender es algo que tenemos que tener muy presente. Y, por último, el acceso a la tecnología. Aquí también ciertos paradigmas un poco más antiguos, que la tecnología no es exclusiva de las grandes empresas. Antiguamente pensábamos que pues la tecnología era muy cara, de hecho era muy cara, solamente las grandes empresas podían tener acceso a ella, tenía un enfoque muy técnico, ¿no? Y la realidad es que hoy ya eso ha cambiado y existen tecnologías que podemos adoptar a todo nivel empresarial. Prueba de esto es que hoy muchas pequeñas empresas que no están asistiendo a un lugar físico para trabajar, están ya comunicándose a través de chats, de videoconferencias. Entonces, ese acceso a la tecnología es algo que hoy debemos de aprovechar. Y otro paradigma importante es que no necesitamos tener un perfil técnico para utilizarla. No tenemos por qué haber estudiado ingeniería de sistemas para poder entenderla. El enfoque que tiene hoy la tecnología es mucho más enfocado a usuario y a las necesidades que tienen las empresas en su core de negocio, ¿no? Entonces, aquí, con respecto a la tecnología, es que yo quisiera hablarles un poquito más y es donde entra el término innovación abierta. La innovación abierta es incorporar las mejores capacidades externas, mezclarlas con nuestras capacidades internas y lograr, pues, una mezcla que sea favorable para la empresa. Entonces, ¿cómo accedo a esta innovación abierta? Que, de hecho, es una de las preguntas que se deben estar haciendo. Una excelente opción, y es una opción que yo les recomiendo, es a través de startups tecnológicas. Las startups son empresas que nacen con un enfoque, pues, tecnológico, con una base tecnológica muy fuerte, con ratios de crecimiento muy altos y velocidades de transformación muy, muy grandes, que les va a permitir como empresas acceder a tecnologías que van a estar al alcance de sus bolsillos y muy probablemente
con un modelo de trabajo muy distinto al que podrían tener con un gran corporativo, ¿no? Cuando hablamos de startups, no estamos hablando de, pues, cuatro amigos con zapatillas y con ropa de hippie, no. Estamos hablando de empresas que tienen un modelo de negocio muy especial. Pero a pesar de que son distintas y han nacido de una manera muy ágil, son empresas que tienen soluciones muy, muy formales en su mayoría y que llegan incluso a crecer muchísimo más que muchas empresas grandes en nuestro país. Entonces, yo quisiera que aquí se quiten un poco esa idea de la cabeza de que startup es igual a jóvenes con ideas locas. No necesariamente es eso. Y lo interesante aquí es que existen startups y soluciones para casi todo lo que se nos venga a la cabeza. Temas de agro, temas de educación, temas de salud, temas de procesos, de recursos. Entonces, aquí los animo a que le den también una revisada en internet. ¿Qué tipo de startups existen hoy, ¿no? En Perú estamos un poquito más lentos en comparación al resto de la región, pero si volteamos donde Colombia, donde Argentina, si vemos tal vez a México, encontramos muchas más cosas. Es verdad que en Perú hay una serie de startups que también les voy a comentar más adelante, que han crecido muchísimo, pero dado que estas startups han roto la barrera de los países y de los espacios, es muy interesante que veamos un poquito más allá, porque la mayoría de sus modelos permiten que uno contrate un servicio con una empresa de México, una empresa de Colombia o de algún otro país, sin necesidad de que la empresa esté puesta en Perú. Entonces, obedeciendo un poco a esta necesidad del mercado de acceder a ese tipo de soluciones, es que Guaira, en alianza con Telefónica, buscamos en este portafolio de empresas que han recibido inversión de Guaira y decidimos armar un marketplace que, ahí se está moviendo el video, perdón, que busca justamente disponibilizar este tipo de soluciones muy pensadas en la pyme, ¿no? Que les puede permitir a nivel negocio optimizar una serie de procesos que de repente hoy ni siquiera sabían que se podían hacer, ¿no? Estoy ahorita pasando un video donde salen una serie de soluciones que ahora les voy a comentar y que sería interesante que le den una revisada y que vean qué cosas se puede adaptar a su negocio, ¿no? Y tal vez ponerse en contacto con estas startups para que justamente ayuden a validar si la solución que ellos están presentando puede ayudarlos o no. En este marketplace tenemos, pues, más de 25 soluciones entre startups peruanas y otras startups de la región para una serie de objetivos. Aumentar ventas, mejorar presencia digital, optimizar procesos, aumentar productividad. Y, de hecho, me gustaría ahorita salir un poquito de la presentación y ponerles un par de ejemplos simplemente porque, obviamente, no nos va a dar el tiempo para hablarles de estas 25 soluciones, pero sí dejarles algunas ideas de lo que tal vez pueden encontrar, ¿no? Ahorita les estoy compartiendo mi pantalla. Y aquí les voy a mostrar una solución de una startup que se llama Incris, ¿no? Incris lo que hace, por ponerles un ejemplo concreto, es automatizar todos los cobros que tiene que hacer una empresa, por lo general B2B, ¿no? Que tiene que hacer cobros recurrentes a sus clientes. Entonces, para evitar todo este proceso manual, Incris tiene una solución muy simple de utilizar que todo este flujo lo automatiza. Thank you.
Ahí les dejé un poquito de lo que hace Incris, y también hay otro tipo de soluciones que van mucho más enfocadas al tema de cómo mejorar o potenciar mis ventas a través de digital, ¿no? Titan Push, por ejemplo, es una empresa que ha logrado lanzar una solución que permite, a través de notificaciones push en el celular, como las que nos aparecen en WhatsApp, por ejemplo, hacer el seguimiento una vez que yo he ingresado, por ejemplo, a la tienda o al e-commerce de alguna empresa. ¿Sabías que puedes llegar a tus clientes de forma rápida y efectiva? Puedes hacerlo a través de notificaciones push. No necesitas invertir tiempo y dinero en construir una app y promocionarla. Con Titan Push puedes enviar notificaciones push desde tu sitio web. Es muy rápido y fácil de instalar. No necesitas conocimientos de programación. Regístrate ahora y pruébalo gratis. www.titanpush.com. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de soluciones que de repente no teníamos muy presentes que existían o cómo o las podíamos aprovechar. Entonces, los invito a que curioseen por aquí y que vean, pues, las soluciones que existen. La mayoría de las soluciones que hemos colgado están muy simples de entender, tienen videos como este, o en todo caso también hay algunos webinars que ya hemos hecho previamente que están grabados y que los pueden ayudar. Vuelvo a la presentación. Perdón que los hago saltar de un lado a otro. Pero quería que se lleven una idea un poquito más concreta del tipo de soluciones que podemos encontrar, ¿no? Aquí ven más de 25 loguitos. No solamente hay soluciones para ciertos procesos como los que hemos visto, sino también para ciertos rubros en particular. Hay algunas soluciones especiales para restaurantes, otras especiales para centros de educación. Así es que, nada, nuevamente los invito a que busquen Movistar Marketplace en Google y revisen. Yo creo que esto les puede ayudar mucho a iniciar su proceso de transformación digital. Y, bueno, eso es todo. Yo espero que les haya ayudado mucho la información y si quieren, vamos con las preguntas. Creo que ya estamos teniendo ahí aún las demoras, están justo levantando las preguntas que nos están compartiendo.
A ver, ya me están pasando las preguntas. Perdón la demora. ¿Qué consejo le brindarías a emprendedores que recién empiezan con temas de innovación abierta? Yo les recomendaría que primero analicen un poquito su negocio, ¿no? Y que hagan como que un levantamiento de cuáles son los temas en los que pueden estar presentando problemas o más bien sienten que están ya un poco atascados y no saben por dónde ir. Entonces, en función de esta priorización de problemas, yo les recomendaría que empiecen a buscar soluciones tecnológicas que los ayuden, ¿no? Por lo general, y dentro de lo que hemos visto, la mayoría de problemas vienen más por temas operativos. Y estos temas operativos, pues, lo que hacen es quitarnos mucho, mucho tiempo y evitan que más bien le dediquemos tiempo a pensar en cómo crecer nuestro negocio, cómo abrir nuevas líneas. Entonces, yo les aconsejaría que una vez priorizada esta lista, busquemos empresas como las que yo les he mostrado que pues, tienen modelos de software as a service. ¿Esto qué quiere decir? Que no les va a costar mucho dinero contratar sus soluciones. Y en la mayoría de los casos tienen hasta pruebas gratis de una semana, de periodos cortos o ciertos descuentos para que puedan probar la solución. Les recomiendo que prueben la solución, vean qué efecto tiene en su negocio y después de eso, pues, tomen una decisión. Yo les apuesto que en la mayoría de los casos van a optar por continuar con este tipo de soluciones porque la verdad que funcionan muy bien. Soy contadora, mi negocio es de servicios. ¿Qué me aconsejan para iniciar mi independencia económica? En realidad aquí depende de cómo quieras enfocar tu independencia económica, ¿no? Si lo que quieres es abrirte y empezar a manejar tu tema de contabilidad de manera propia, creo que es una muy buena idea pensar en tener presencia digital como primera opción, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia digital te va a permitir llegar a muchas más personas que las que hoy tienes en tu entorno. Entonces, tal vez pensaría depende de hacia qué público te quieres enfocar, ¿no? Pero no estaría mal pensar en de repente mover tu LinkedIn, crear una empresa en LinkedIn donde puedas empezar a captar gente que te siga, o si de repente vas hacia un público de empresas, pues, más jóvenes, incluso pensar en armarte una cuenta de Instagram de tu empresa donde puedas empezar a compartir y generar contenido. Es muy importante pensar en que lo que tú compartes en redes sociales tiene que ser valioso para el usuario. Entonces, no pensemos solamente en comunicar el servicio que realizas y el precio, ¿no? O sea, tenemos que ir un poquito más allá e intentar generar ese contenido que al usuario le puede ayudar y que luego, cuando necesita contar con un servicio como el que tú brindas, lo relacione y te busque, ¿no? Trataría tal vez de entrar por ahí. Muchas gracias, Lucía. Te voy a estar apoyando un poco con las preguntas que tenemos. Muchas gracias a todos los que han estado participando y dejándonos sus dudas. Patti Blanco nos consulta que dónde puede encontrar empresas que quieren invertir en su proyecto de emprendimiento. ¿Dónde les recomendarías tú en buscar este tipo de inversores? Por lo general, cuando son emprendimientos que tienen poco tiempo o que recién van a buscar levantar capital, yo recomiendo los fondos semilla. Los fondos semilla, por lo general, están, hay una serie de opciones, pero muchos están enfocados en universidades, ¿no? Yo recomendaría ir por ahí. Por ejemplo, la UTEC tiene un fondo bastante interesante y un programa también de mentoring. Es bien importante intentar pasar por estos programas de mentoring porque te ayudan a afinar muchas cosas que uno piensa que las tiene bien, pero que a la hora de la hora te das cuenta que hay muchas cositas por corregir. Entonces, ahí no solamente iteras con gente que está muy metida en este mundo, sino con otras personas que están igual que tú, ¿no? Otras startups, otras empresas que están pasando el mismo estadio que tú.
y eso te ayuda mucho a crecer. Entonces, yo te recomendaría que veas en la UCIL, que veas en UTEC, que veas en la UPC, estos tipos de programas que existen y de Capital Semilla. Perfecto. José Carlos Collins pregunta, ¿cómo innovar en temas de educación virtual alternativa a la educación universitaria? ¿Y cómo lograría convencer a los posibles usuarios de este cambio, no? A ver, no sé si ahí la pregunta va por cómo montar una solución de educación digital, ¿no? O si, cómo convencer de que esto funciona. Lo que entiendo es que quiere justamente ver cómo podría innovar en este sector y en cuanto a esa innovación, cómo convencer sobre todo a todo el consumidor que está acostumbrado a una educación tradicional física a cómo cambiar, ¿no? Ya, a ver, yo creo que en realidad para la segunda pregunta, yo incluso diría no hay mucha, posibilidad, o sea, no hay necesidad tanto de convencer, o sea, yo más bien intentaría tal vez ponerles el ejemplo de que yo les he puesto hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, pónganse en el zapato del usuario y traten de recorrer un journey que hoy recorre un usuario normal, ¿no? Entonces, tratar de ponerse, salir de mis zapatos de empresa y ponerme en mis zapatos de usuario, creo que es la mejor manera de darse cuenta de eso. Y sobre cómo emprender en temas de educación, pucha, hay un montón de opciones, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar ahorita un negocio de educación tradicional, veamos cómo, cómo califican, cómo... el aula virtual, ¿existe o no existe? ¿Cómo tengo acceso a eso? ¿Cómo puedo predecir si el alumno, por ejemplo, en temas de institutos o universidades, tiene una alta tasa de deserción o no en función a lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo me adelanto a las cosas? Hay un montón de campos dentro de la educación en los que se puede innovar y que yo pienso que todavía no ha llegado aquí a Perú. En Argentina, y ahí te recomiendo que te fijes, hay muchas startups que han entrado en temas de educación muy interesantes. Si no, igual escríbeme por LinkedIn o por Twitter y yo ahí te doy algunas ideas para que los puedas revisar. Perfecto. También tenemos una consulta de Alfredo que nos pregunta que está iniciando un negocio de gastronomía y que cuál aplicativo o qué herramientas consideras que le pueden ayudar para que él potencie su negocio. Ahí te recomiendo que en el marketplace te fijes, hay una solución de restaurant, se llama, justo, que te ayuda a ordenar, o sea, es como un módulo integral para restaurantes. Entonces, te permite controlar el tema de los pedidos, de las ventas, de los usuarios recurrentes, etcétera. Entonces, esa parte un poquito, obviamente, más administrativa, te la facilita totalmente con esta solución, ¿no? De tal manera que tal vez tú ya tengas más tiempo de enfocarte en el tema meramente gastronómico y ya tema de redes sociales, ¿no? Todo el tema operativo, como te digo, te va a ayudar mucho con esta solución. Perfecto. Benji, por su parte, a diferencia de Alfredo, quiere iniciar alguna startup relacionada a música, ¿qué le podrías recomendar? A ver, no tengo mucha experiencia con startups de música. Depende de cómo lo quieres enfocar, ¿no? Depende de si estás buscando, no sé, generar una red de músicos o si quieres enseñar música o si buscas... Depende, ¿no? Pero definitivamente ahí te diría que busques, sea cual sea el emprendimiento, el de música o cualquiera, busques desarrollar tu idea, el famoso término MVP, que es el mínimo producto viable. Desarrolles un mínimo producto viable y trates de testearlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque de nada vale que empieces a desarrollar plataforma, tecnología, y que te desgastes en todo eso si no validas tu idea primero. Entonces, ármate lo mínimo indispensable, hazte un estudio de mercado rapidito y lanza tu idea y empieza a ver si eso funciona. Y si ya funciona y ves, empiezas a oler que la idea pues, puede tener acogida,
ahí empieza a meterte a todo el tema un poco más tecnológico y de desarrollo, que me imagino que para el emprendimiento que quieres hacer vas a requerir, ¿no? Perfecto. Angelito nos tiene dos consultas. Uno, ¿cuáles son los errores más comunes en los emprendimientos iniciales desde tu experiencia? Y, bueno, dos, que ya sí has respondido un poco sobre cómo encontrar inversiones, inversionistas para el tema de inicio de emprendimiento. Ya, de hecho, va relacionado a lo que les acabo de decir, ¿no? Yo creo que uno de los errores más comunes es tratar de lanzar las cosas perfectas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de aceptación va a tener en el mercado y no sabemos si de repente nuestra idea está bien, pero el enfoque está mal. Entonces, uno de los errores más comunes es demorarte muchísimo en lanzar, por lanzarlo perfecto, entre comillas, y luego estamparte contra una pared y darte cuenta de que no era y tener que retroceder todo eso, dinero invertido, tiempo, para rehacer. Entonces, esto tiene que ser una cultura muy de voy probando, voy haciendo, ¿no? E ir avanzando así. Entonces, yo diría que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Si ya tienes la idea, lo tienes más o menos validado, lánzate y prueba. Y ya después vas afinando, ¿no? Perfecto. Iván Razuri nos consulta, ¿qué libro recomiendas que los pueda ayudar en temas de innovación? Uy, libros. Pucha, depende, porque hay libros que son muy enfocados en temas de innovación abierta, hay otros libros que son mucho más enfocados a innovación interna. Yo les recomendaría que lean, si quieren, un poquito más de contexto de pues cómo cambiaron las cosas y hacia dónde van las tecnologías, el que les mencioné en la presentación, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Ese libro es interesante, pero va a depender mucho de lo que ustedes, de hacia dónde lo quieran enfocar, ¿no? Hay una serie de libros, pero si quieres igual, también escríbeme y por ahí me cuentas qué es lo que te interesa y según eso te puedo ayudar a recomendarte algunos libros. Perfecto. Hilda nos hace una consulta y es, ¿cómo podría aprovechar al máximo el marketplace de Facebook? A ver, este es un tema, una pregunta muy, muy de marketing digital, ¿ya? Pero en el marketplace de Facebook tenemos que, creo yo, tener muy presente qué tipo de imágenes mostramos, ¿no? La imagen es lo que va a hacer todo. Y obviamente tenemos que tener claro el call to action que voy a manejar, ¿no? Creo que un error que a veces se comete es no tener claro el precio o poner un precio que a veces no es el precio real. Entonces, imágenes buenas para llamar la atención, invirtamos en un, o sea, si no tenemos imágenes de algo que vienen de algún proveedor pro, recomendaría contratar a un fotógrafo y sacar pues muy buenas imágenes para que capten y luego tener muy claro el call to action. Si es venta a la avena, pues tener claro el precio y mantener ese precio para no generar luego problemas de credibilidad. Y en general en publicidad, si lo que no quiero es vender, sino más bien que me conozcan, que me visiten, también un call to action, una llamada clara de visítame aquí, ¿no? Entonces, yo te recomendaría eso. A pesar de que realmente no he interactuado mucho con el marketplace de Facebook, pero en general funciona así. Ya. También nos consulta Charo Rivas. Ella está iniciando una venta de productos de belleza. ¿Qué aplicaciones le recomiendas para utilizar para poder vender sus productos? A ver, para venta en general de este tipo de productos, yo creo que funciona muy bien Instagram. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy, muy, muy visual y muy de impulso, ¿no? Ahí yo creo que va a ser muy importante el contenido que puedas generar y que sea un contenido de calidad. Yo creo que a priori, si lo que quieres es vender,
me enfocaría probando las campañas de Instagram pagadas y obviamente también enfocándote en generar contenido orgánico que te ayude a poblar tu web, ¿no? Porque no siempre vas a poder sobrevivir de campañas pagadas. Yo tal vez lo enfocaría por ahí y ya una vez de que tengas tus campañas montadas, hay una serie de herramientas que te pueden ayudar a optimizar esas campañas, pero ya lo vería como un segundo paso, ¿no? Perfecto. Logística Perú tiene una pregunta interesante y es que ¿cómo consideras que podría cambiar la forma de hacer negocios y de emprender luego de la pandemia? A ver, esta pregunta es profunda. Yo creo que las cosas han cambiado mucho y una de las principales, de los principales cambios a nivel comercio es el tema de la logística, efectivamente. Yo creo que vamos a tener que cambiar la manera en la que estamos acostumbrados a no solamente a vender y a entregar al cliente, sino a atender al cliente, ¿no? Yo creo que ya no es válido pensar en una solución solamente de teléfono. De hecho, creo que ya nadie te busca por ahí. Entonces, hay soluciones, por ejemplo, de una startup Webcentrics de omnicanalidad que lo que hacen es que integran todos tus sistemas de comunicación, incluso tus sistemas de ventas, y lo que hacen es que mantengas un único hilo con el cliente. Y creo que ese único hilo con el cliente es básico el día de hoy, porque un cliente puede estar haciéndote un reclamo por un correo electrónico, luego escribirte por WhatsApp, preguntar sobre su pedido o preguntar sobre su venta por distintos canales y tú como empresa tienes que estar en la posibilidad de saber qué conversaciones estás manteniendo con el cliente y mantener un único hilo de comunicación. Yo creo que este es una, o sea, dado todo lo que ha sucedido y que todo está migrando hacia el canal digital, esta es una solución crítica en general para cualquier empresa. Estas soluciones que te integran todos estos sistemas de comunicación, creo que es algo que cada vez va a ser más demandado y casi que va a ser un requisito, ¿no? Para seguir vigentes en el mercado. Perfecto. Bueno, Liliana Navarrete nos pregunta que si habrá alguna startup que ayude en los tiempos de fabricación y costos de productos, pero supongo que esto estaría más relacionado al tipo de producto que quiera vender, pero sin embargo te podría consultar es más bien si hay alguna manera o alguna herramienta que ayude en general a los emprendedores a optimizar sus tiempos de fabricación, a optimizar sus costos, algunos consejos para esto. En temas de producción hay empresas de IoT sobre todo que son las que ven pues Internet de las cosas que va muy aplicado a las maquinarias, o sea, las maquinarias que producen básicamente, ¿no? Y lo que va a hacer es pues transformar a veces esos ceros y unos que se generan en las máquinas a data. Y, o sea, este tipo de soluciones al final lo que hacen es que, pues, que te dan información como para saber si en una cadena productiva estás teniendo fallas en alguna parte, paros, o tratar de traducir un poco el lenguaje de la máquina al lenguaje que tú puedas entender y que puedas tomar decisiones. O sea, eso sí es algo que ya se usa hace un tiempo. No sé si lo estoy enfocando bien, pero eso es lo que yo conozco. Otras maneras de optimizar producción no he visto. Perfecto, muchísimas gracias Lucía, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguramente, bueno, incluso Lucía ya nos ha dado la posibilidad de que si alguien tiene una pregunta adicional, puedan contactarla a través de sus redes sociales, de su LinkedIn y pueda hacerle alguna consulta adicional. Muchas gracias a todos los que se han conectado. También quería recordarles que, bueno, también en Campus Romero tenemos una serie de cursos que pueden ayudarlos para que puedan conocer un poco más sobre herramientas y desarrollo de negocios. Y en PQS estamos siempre actualizando todas las informaciones que necesitan y brindándoles herramientas a los emprendedores para que puedan sacar negocios exitosos. De hecho, ese es nuestro propósito como medio de comunicación.
Vamos a seguir a las 6 de la tarde con una siguiente charla a la cual los invitamos. Esperamos conectarnos entonces en unas horas. Una vez más, gracias. Lucía, te quería consultar si podrías compartir tu presentación para enviarles a todos los que han sido registrados en el formulario. Claro. Perfecto, chévere. A todos los que se han registrado, entonces le vamos a enviar la presentación que nos acaba de hacer Lucía. A los que todavía no se han registrado pueden hacerlo a través del link que está en el copy de la transmisión y ahí les vamos a enviar toda la información. Muchas gracias una vez más y, bueno, nos vemos en un ratito en la siguiente ponencia. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos y por dejarnos todos tus conocimientos. Chao. Gracias.